Hostia, muy buenas, bienvenidos a Mind the Game. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Detroit Became Human. Muy buenas, Virgil. Muy buenas. Que pone que no permiten androides, vamos a entrar. Hombre, este es un tipo duro, un androide tipo duro. ¿Pero por qué? Quiero decir, yo. Será el policía, ya hemos conocido a los sí, tres personas. Sí, este es David, se llama, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Que por cierto, yo voy a estar muy atento a las escenas de este pavo porque tienen que ser súper opcionales. Pues si te lo permiten morir en la primera escena, tiene que ser que su paso por el juego es testimonial. No puede ser, vale, que luego participará y tal, pero la historia podría seguir igual sin él. O sea, vamos, eso tiene que ser así. Pero la cosa es que necesito contexto. Necesito saber por qué este pavo, que es de la policía, que es negociador y tal, se quiere meter en un bar que no dejan androides. Si es por tocar las pelotas, si es por una investigación, me gustaría saber qué estoy haciendo antes de... Igual es no un puedo homenaje hacer otra... a Heavy Rain, porque... Quiero decir, ¿a Heavy Rain? Porque el policía... Es verdad, muy al principio empieza el policía... Se mete en una tienda, en un bar, en un este que está lloviendo. Está lloviendo y él va a entrar, pero no me acuerdo si es en la... No, creo que es a ver a la prostituta. Ah, bueno, sí, pero no va a entrar en un sitio así. Y está lloviendo, sí. Tal, sí, bueno... la cosa es que tampoco me dan otra opción, o entro, pues o sea, ya está. Da igual lo que ponga que está prohibido. Si es policía, probablemente le deje de entrar a todos los sitios, aunque sea un androide. No lo sé. Ah, mira, sí, vale, ¿es? Estamos buscando a alguien, hay una razón. Escanear las caras. Yep. Yo creía que no les dejaban entrar. Imagino que este no será, pero bueno, yo me pongo a ello. Lo bueno es que ellos están parados mientras yo escaneo. Pues era ese que no te deja ver el objeto. Bueno, ahí tengo más así del mismo tirón. Desde aquí a lo mejor, a ver, a este desde luego me deja. No coincide. Y sí. Este es. Ah, ya está, no. Déjame que yo sigo mirando a los demás, a ver si por relocalizar alguno de estos, luego vamos a saber algo más de alguien que cometa un crimen o algo. Tú déjame a mí. De aquí, ¿qué? Vale, ahí los tengo a todos, ¿no? Uy, a este no sé. Me gustaría saber. Mírate. ¿A qué está jugando? ¿Puedo jugar a esto? No, gracias, no quería entrar al baño. Quería jugar a esto. Ah, pusieron también una recreativa en Beyond Two Souls. No me deja de meterme para allá. Vete a tomar por culo. Me está dejando como... Ahora, que allá hay alguien. Cabrón, hijo de puta. Teniente Anderson, me llamo Connor. Soy el androide que envía CyberLife. Fui a la comisaría y me dijeron que no sabían dónde estaba. Que quizá estuviera tomando algo por la zona. He tenido la suerte de encontrarlo en el quinto bar. ¡Qué pobre! ¿Qué quieres? Le han asignado un caso esta misma tarde. ¿Es la voz de Charlie Sheen? Relacionado con un androide de CyberLife. Oh, es el doblador. Según el protocolo de la empresa, un androide especializado debe colaborar en la investigación. No necesito que me ayude. Sí, puede ser. Y menos un pringado de plástico como tú. Que esté trabajando todos los juegos de... Vete a tomar por saco, de esta compañía. Soy consciente de que hay personas que se sienten incómodas delante de los androides, pero yo me siento comodísimo. Ahora aparta antes de que te aplaste como a una lata vacía. Oiga, debería dejar de beber y venir conmigo. Nos facilitaría las cosas a ambos. ¿Sabe qué? Le voy a invitar a otra. ¿Qué me dice? Camarero, ponga otra de lo mismo. ¿Ves, Jim? Milagros de la tecnología. Que sea doble.
Yo creo que tanto en Beyond Two Souls como en Heavy Rain tenía algún papel este doblador. Pues puede ser, no sé. Este hombre hace Yo creo que hacía de Scott. Y en... ¿Has dicho homicidio? No sé. Si ese señor tiene que tener todo, o sea, no deben existir más dobladores en España. Hace todos los personajes del mundo. Sí, hay unos pocos que están solicitados, sí. Que deben dormir en el estudio. Esta escena de crimen también se parece a una de Heavy Rain bastante. Sí. Vallado con lluvia y tal. Tú me esperas aquí. No tardaré. Lo que usted diga, teniente. Puta madre. Estoy mejorando la relación con él, pero... Órdenes conflictivas seleccionando prioridad. No sé qué significa eso. Sigue al teniente Anderson. Esa es la prioridad. Pues nada. Josh Douglas para el canal 16. Pero... Y periodistas en el sitio, es que es igual. Y drones. No puedo confirmar nada. ¿Han dicho algo? Sí, crítico de la policía. La policía es con láser. Los androides no pueden pasar de aquí. Esto viene conmigo. Ahora quiere que vaya con él, no tiene ningún sentido. Si va borracho. Quédate en el coche, no has entendido. Pero su orden pero... contradecía mis instrucciones. No hables, no toques nada y no te pongas en medio, ¿vale? Vale. Buenas, Hank. Empezábamos a pensar que no aparecerías. Sí, ese era el plan hasta que me encontró este capullo. Oye, te has agenciado un androide, ¿eh? Oh, me parto, anda, dime qué ha pasado. Recibimos una llamada del casero. El inquilino llevaba meses sin pagar el alquiler. Se pasó para ver qué ocurría. Y fue cuando encontró el cuerpo. Mira, intenta tener IQ. Por ejemplo, ahí ves que adapta la posición al paso que has dado, pero a veces atraviesa un poquito el suelo. La víctima era Carlos Ortiz, con historial por robo y agresión con agravantes. Según los vecinos, era un hombre solitario. Estaba siempre en casa, apenas lo veían. Bueno, dado su estado, tampoco había que venir corriendo en plena noche. Se podía esperar a mañana. Diría que lleva ahí unas 3 semanas. Sabremos más cuando llegue el forense. Hay un cuchillo de cocina aquí. El arma del crimen, supongo. ¿Señales de allanamiento? No. La puerta delantera estaba atrancada por dentro y las ventanas cegadas. El asesino entraría por detrás. ¿Qué sabemos de su androide? No. Fresca, de más de 19 días. Los vecinos dicen que tenía uno, pero ya no estaba aquí. No hay huellas dactilares. Androides implicados. Necesito tomar aire. Estás en tu casa. Estoy fuera si me necesitas. Revisar pruebas 1 de 10. Vale, venga. A ver si nos da tiempo a hacer todas. Cristal rojo. Ese no es de Heisenberg. No. 3. Vale, hay que encontrar los cuadraditos amarillos. Ahí tienes esto. Sí, pero si me deja examinar. ¿No? Ya no, te lo has saltado. Yo qué sé. Ahí hay otro. ¿Y qué hago con esto? R2. Pues no sé qué hay que hacer para esto. No, me salen 4, o sea que esas lo mismo ya sí que me las cuenta. Las letras son perfectas. Ningún humano escribe con tanta precisión. Chris, ¿está escrito con su sangre? Eso parece. Tomamos muestras para su análisis. ¿Qué mierdas hay aquí? Examinano. ¿Me ha salido? No, este L1 es. Aquí también hay sangre seca de... Cristal mismo pavo, 5 de Se 10. Ve que a Carlos le gustaba la fiesta. A ver, aquí hay una Chris, revista. Chris, quiere un análisis de narcóticos. El sexo con androides es mejor. Oye, ¿qué te estoy dando? ¿Por qué no me hace ni puto caso? Está espiándote tu androide. Vale, que sí. O sea, que este hombre estaba en paranoia a lo mejor. Eso está hecho, teniente. Aquí hay otra prueba. Falta un cuchillo. Vale. ¿Ya has tomado las muestras? Examino a la víctima es otra de las cosas, pero me gustaría llegar a las 10 pruebas.
son C6. No me dejan dar para donde yo quiero. Toma ya, numerajos. Escritura obsesiva. No, solo me deja... Vale, tengo que encontrar algo raro aquí dentro. Ofrenda religiosa. Vale, eso significa que hemos acabado aquí. 7, me quedan 3 pistas y luego examinar el cadáver. Estas dos están, yo creo. Aquí dentro hay otra, no, es un foco. Si ves alguna que la haya visto, me lo cuentas. Hay una justo al lado del cadáver. Sí. Que no sé si será examinar, a lo mejor. No. No, es examinar desde el cadáver. Ahí arriba hay otra cosa. ¿Dónde? Ahí, en el I am alive. Letras estándar, fuente, Cyberlife Sans. Menos mal que no es Comic Sans. Imagínate que te matan y dejan la nota en Comic Sans. Nadie quiere quedarse ni un minuto más de la cuenta. Pues no veo más pistas. Joder, la de Dios. No, ahí no, no me dejan salir, vale. Voy a ir examinando el cadáver, no sé si me dejará un orden u otro o qué. Vale, llevaba cristal. Esa era apuñalada. Luego vale, identidad. Aquí en la mano yo creo que hay algo. Vale, tiene antecedentes penales, tal, puedo hacer una reconstrucción de estas. Entonces, yo creo que lo mejor sale todo para atrás y luego irlo para adelante. Hasta aquí me dejan. ¿Y aquí qué hago? La víctima cayó aquí, ya, pero ¿qué? No me dejan desde aquí ver nada más. Es que solo tienes que analizar un suceso, entonces. Ahora me dejan y ahí veo algo, ¿no? La víctima fue apuñalada. Joder, pues anda, que te habrá costado mucho llegar a esa conclusión. Vinieron de la cocina. Reconstrucción completa. Vale. Pues intenta ir a la cocina otra vez, a ver si... Lo apuñalaron. Hasta 28 veces. Toma ya. Ya. Parece que el asesino le tenía ganas. Ocho, ¿eh? O sea, que este pavo era una prueba. Este de aquí yo creo que está sin... Ya, pues si no te sale el ojo ese no puedes mirar, ¿no? El ojo, un examinar, algo así, no sé. ¿Qué se supone que hay aquí? ¿O es el cajón de meta? A lo mejor era donde estaba el cristal, sí. Ahí hay un L1, pero eso son las letras, ¿no? Sí, estas en teoría las he mirado, ¿no? Sí. Mira, ahí, abrí. No, no parece haberle molado lo del armario. Club tampoco te convence. Pues no sé. ¿Y esa salir puerta? Al patio atrás. Ah,
Modelo K-52. La puerta estaba cerrada por dentro. El asesino iría por aquí. No hay huellas de pisadas aparte de las del agente Collins, del número 44. Esto pasó hace semanas. ¿Se borrarían las pisadas? No. En este tipo de suelo se apreciarían. Nadie ha pasado por aquí en mucho tiempo. El Divergente no escapó por aquí. ¿Por qué? ¿Divergentes son los robots en general o los que se les ha ido la pinza? Pues no lo tengo ni idea. No sé. ¿Qué botón tengo yo para que me vuelva a mostrar la...? Pues aquí me ha puesto un examen al que no había visto antes. Huellas dactilares correspondiente a Ortiz. Indicios de lucha. 9. ¡Me falta solo una! Eso es la revista. Ahí es falta el cuchillo. Aquí nada. A ver si el cambio de cámara este ayuda. Desde aquí vemos algo. No. La nevera no te deja. ¿Dónde hay nevera? Gírate ahí. Espera, que aquí hay algo. ¡Joder! No hemos visto un puto bate de béisbol. Vale, entonces. Pero si lo quitas tan rápido, no sabemos de quién coño son las huellas. Pues será. Causa impacto, no sé qué. Pero serán no sé. De él, del propio Ortiz. De vale. Ortiz. Entonces aquí tenemos reconstrucción. Ahí el Divergente cogió un cuchillo porque este le estaba pegando a palazos con un bate de béisbol. Pero si... El Divergente fue atacado, shock emocional. Si el robot era de él, o sea, el Divergente este era de este señor, ¿dónde coño está? ¿Se le han acabado las pilas? Es lo que no saben por dónde huyó. Pero no me da como reconstrucción completa por alguna razón, ¿qué más me falta de ver? ¿Reconstrucción completa? ¿Ya lo pone? Sí. Ah, vale. ¿Ya tenemos todo? Vale, ahora hay que encontrar al padre del obezno este que tenemos por jefe de investigación. Aquí está. ¿Por qué no me sale un puto cartel de hablar con él? Teniente, creo que ya sé lo que pasó. ¿De verdad? Suéltalo, te escucho. Todo empezó en la cocina. Hay señales evidentes de lucha. La cuestión es saber qué sucedió de verdad. Creo que la víctima atacó al androide. Con el bate. Eso concuerda con las pruebas. Continúa. El androide apuñaló a la víctima. Así que el androide trataba de defenderse, ¿no? Bueno, ¿y luego qué pasó? La víctima huyó hacia... la sala esta. Hacia el... Trató de escapar del androide. Sí, tiene sentido. El androide mató a la víctima. Con el cuchillo. Con el cuchillo. Estoy seguro de eso, ¿eh? Si fue con el cuchillo o sin arma. Está bien. Tu teoría no es del todo ridícula. Pero no nos explica a dónde fue el androide. El bate le causó algunos daños. Y perdió Cirium. ¿Qué perdió qué? Cirium. Lo que llaman sangre azul. Es el fluido que sustenta los biocomponentes de los androides. Ah. Se evapora al cabo de unas horas y se vuelve invisible. Ah. Pero supongo que tú puedes verlo, ¿a que sí? Correcto. Ya. Yeah. Vale. Ya, pero este es el de ida o el de vuelta.
Este rastro, eso es lo que... Pero hay un montón. Ya, pues estuvieron peleando en la cocina después del batazo. Aquí hay algo raro. Usaron una escalera. Sigue en el... En el desván el bicho. Claro, cogería la escalera y se la subiría para arriba. Yo creo que está bastante claro que sigue en el desván. Busca algo a lo que subirte. Vale, vamos a traer una silla. ¿Qué haces con esa silla? Tengo que comprobar algo. Además lo hice con una seguridad que mola un huevo. Tiene que comprobar algo. Sí, pero no me desaparezcas, Carl. Ya, pero es que si desaparece, si desaparece pantalla no me hace caso. ¿Sabes? Intento colocarme, acerco un pelín de más, por lo que sea, ya desaparece el cartel, pues ya no puedo colocar. ¿Por qué los desvanes dan siempre miedo? Porque dan miedo. Nunca he visto un desván que sea alegría e ilusión. Pues porque están en una zona oscura, son húmedos. Busca el divergente ya. Y lo de yo obtener este análisis no ayuda. Pues estar ahí, eso no, detrás de ahí. Pues no lo pues sé. Es demasiado evidente que está ahí. Por la sombra. Estará detrás a lo mejor. A tocar Quick Time Event, no tardando, yo creo. Le puedo seguir el rastro con esto, en teoría, para allá. Pero claro, a saber si está tirado y ha hecho mierda, o está escondido, o qué. Ahí está, ahí está. Ya, pero no te puedo dejar irte, ¿sabes? Este se mueve y me va a atacar, me va a tocar un QTE. O negociar con él, que paso soy un puto negociador. Ay, pobrecito. Solo me estaba defendiendo. Claro que sí. Me iba a matar. Te lo ruego. No se lo digas. Connor, ¿se puede saber qué coño pasa ahí? Y ahora la decisión. Está aquí, teniente. ¡Oh! No me la dejan tomar. No me jodas. Chris, ven. Venid aquí echando leches. O sea, la cosa que pinta más a decisión de todo el juego hasta el momento y no me la dejan tomar. ¿Pero por qué? Pobrecito, se estaba defendiendo. Qué fuerte me parece. Muy mal. Este policía es un gilipollas. Ya, pero es que no entiendo. Vamos a ver. ¿Qué teníamos por aquí? Opinión pública, escepticismo, inestabilidad del software, no se sabe. Hank neutral. A ver, aquí tengo... Invita a la otra copa a la manera de llegar con él. Pero daba igual porque hiciera lo que hiciera iba a acabar viniendo conmigo. Vale, venga. La escena del crimen. Aquí ha habido algo que no hemos analizado. Comprueba la ducha y hay otra más que no hemos encontrado por algún lado. Coge la estatua tal, ¿no? Que esa otra lleva a otro camino muy lejano. Que te lleva a esta otra opción. ¿Que solo se puede llegar a ella por aquí? No, también por aquí haciendo otra cosa que es... Connor sabe lo que ha pasado, o vale, si no lo sabes, ¿no? Y luego es, reconstruye el crimen, que puedes no reconstruirlo por lo que sea, sigue la sangre azul hasta el desván, registra el desván y hemos encontrado el divergente. Esto acabará en divergente no tal, ¿no? Fracaso del caso, que puedes fracasar, vale, eso es el fracaso. Pues puedes fracasar porque no lo reconstruyes, porque no sabemos lo que ha pasado, o porque por aquí la liamos, yo qué sé, nos vamos de la casa en algún momento, o hacemos algo que hace que nos maten, o yo que sé, algo de ese estilo. No sé.
Pero bueno, bueno, sí, siempre estadísticas. Hostia, la estatua la cogió muchísima gente, y la ducha, y el cuchillo y tal y cual. No, lo que no vemos es el porcentaje de lo que no tal. Yeah. Pero sí, este registro y lo de invitarle a otra copa, también la mayoría. Joder, somos pues súper es que del será, montón. Porque será lo más fácil de... Con no saber lo que ha pasado, 99%. Es difícil no saber qué, o sea, encontrar la que no. Divergente ha encontrado 96%. O sea, esta, sí, esta es la rara, rara, que poca gente... Y, yeah, desde luego, sí, también... Pero la rara, rara, seguro que la gente luego ha guardado... Mira, la escritura, ha encontrado la estatua, pero no han vinado la escritura. Y también invitó a otra copa. Joder, súper predecible todo. yo creo que lo vamos a dejar aquí hoy, aunque quede el capítulo yo un poquito más corto, pero creo que tiene sentido no empezar un capítulo nuevo para jugar 5 minutos y tener que acabar otro día. Así que hasta aquí llega este capítulo de Detroit Became Human. Nos vemos en el video. Hasta pronto. Adiós. Pero para ellos no eras nada. Solo un esclavo quedado. Nos vamos a vengar. Vengarse. Lo ha dicho ella, qué cosa.